Amigos, al chismecito papá de One Football y los expulsados, ¿qué tenemos aquí? Eugenio Pizzuto jugará en el Braga. Este señor, este mequetrefe, ya se logró colocar. Era normal, su papá ya sabemos cómo se maneja. Y la nota dice lo siguiente: la joven promesa mexicana jugará en la Primeira Liga de Portugal. Los rumores han terminado y tras su paso por el Lille de Francia, Eugenio Pizzuto tiene un nuevo equipo, pero ahora en Portugal. Y se trata del Sporting Club de Braga, donde el mexicano llega como agente libre para firmar por un año y medio, terminando su contrato en junio del 2023. Pizzuto ya realizó los exámenes médicos con éxito y solo queda esperar a que el club lo haga oficial y así estaría emprendiendo un nuevo reto en tierras europeas. Bien, señores, bueno, no me espanta que Pizzuto, después de quedar fuera de Lille porque no tuvo cabida, porque no tenía calidad, tampoco me espanta que esté jugando en el Braga, que es un equipo medianón allá en Portugal. Y bueno, su papá se maneja de esta forma: si nadie lo quiere, pues lo lleva a otro lado para que juegue y a ver qué puede sacar. Esta es la carrera de Pizzuto después de la lesión con Pachuca. Para mí es un jugador mediano, no sé para toda la banda, pero bueno, habrá que darle el beneficio de la duda. Y lo que yo les puedo decir es que la mejor aplicación es One Football. Lo único que tienes que hacer es descargar la aplicación que está aquí abajo en el link en la caja de descripción. Aquí te lo voy a dejar porque es totalmente gratis, ya que a la gorra no hay quien le compre. Saludos y besos en el tobogán que devora al Nepes, para Joaquín Sánchez hasta Morelia, Michoacán, Fernando Hurtado, Jerry García, reportero hasta Tijuas, Ketch González, Juan Valencia hasta Birmingham, Alabama, César Uscanga, Esli Sámano, Ángel Gómez y a los invictos. Y recuerden, amiguitos, las malas lenguas hablan, las buenas dejan temblando las piernas. Hoy vivimos uno de los mejores momentos en la comunicación, gracias a un mundo de redes sociales de las cuales somos presas, pero también fans. Gracias a estos círculos sociales, la información fluye y ya no somos blanco fácil de un monopolio de la información. Hoy más que nunca, si hablamos de fútbol, la afición está ampliamente informada y tiene una baraja de opciones para entretenerse, pero sobre todo para obtener una opinión con criterio, a pesar de que muchos entes de las redes sociales estén viciados o sean parte del séquito de las televisoras y tengan poca credibilidad o, en su defecto, independencia. Sin embargo, para desgracia, por años, las televisoras han monopolizado el fútbol mexicano. Y ese es uno de los principales problemas del fútbol nacional. Obviamente, el negocio es ese: quien paga manda. Y así, junto con esa frase, se puede demostrar que cuando tus opiniones no convienen a los intereses de la empresa, simplemente o sales regañado o sales despedido. No hay más. Cuando el peón, obrero, trabajador, súbdito, como en muchos casos los comentaristas de TUDN son considerados por sus altos mandos, cuando estos se intenten salir del guacal, el regaño y la exhibición que les pueden hacer en redes sociales es totalmente denigrante, lamentable, risible y hasta penosa. Lo que sucedió con los narradores y comentaristas de TUDN en cuestión de horas solo ejemplifica la línea que se sigue en Chapultepec 18. Simplemente no puedes morder la mano que te da de comer y la libertad de expresión en esa empresa no existe ni existirá. Porque ojo, todos esos entes que laboran ahí, los comentócratas estelares como en este canal los hemos bautizado atinadamente, ganan una increíble millonada por estar delante de la cámara. Llevan años allí, siendo el contrapeso de la competencia, y lo que hicieron en un programa de televisión de opinión fue creer que no tendrían línea. Que por acumular, en algunos casos, más de 30 años en el medio, podían torcer la mano que les paga, que les contrata. Y que por ellos son personajes con una buena posición económica y fama. Cuando eso pasa, realmente dejas pasar lo que se llama libertad de expresión, porque el que bien paga en estos menesteres es el que lleva la batuta. Y si tú te atreves a cuestionar a la casa, simplemente terminas exhibido, perdiendo la credibilidad y sobre todo la libertad de expresión. Ojo, este video evidenciará con argumentos lo que allá adentro sucede. Un espacio donde muchos amateurs de la comunicación quisieran estar. Sin embargo, nada es lo que parece, pues TUDN es y será la gran ramera de la comunicación. En este video, seguro, sus paleros no les gustará, pero eso, sinceramente, es lo de menos. Es por eso que hoy te presento, sin dignidad, la penosa exhibida que le dieron a Paco Villa y al perro Bermúdez de TUDN. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro.
Este tema lo dejé al inicio de todo esto, para que apriete, para que duela y para que se haga evidencia la basura que existe en esa televisora. Empezando por el producto que venden, que es una real basura en todos los aspectos. No se puede resumir mejor. El contenido de TUDN simplemente es y será más de lo mismo, y todos sabemos por qué. Porque por más que quieran monopolizar los partidos de fútbol, gracias a las redes sociales podemos encontrar otros contenidos que quizá valgan mucho mejor la pena que lo que estos intentan vender. Si usted aún no entiende lo que digo, vayamos al ejemplo del mercado. La comunicación es como un mercado o central de abastos. En ese lugar se habla del mismo tema, se venden ciertas cosas y la gente que sintoniza los deportes en general o en su defecto, la Liga MX, entran en ese mercado escogiendo en sus redes sociales o en la TV lo que desean ver, escuchar o seguir. Antes del auge de estas células de comunicación, en México, solo existían dos televisoras que estaban posicionadas y monopolizaron absolutamente el medio: los deportes y todo lo que tuviera que ver con el fútbol mexicano. De ahí yace la historia. De hecho, hace algún tiempo hicimos un video de cómo Televisa se adueñó del fútbol mexicano, que dejaremos en la caja de descripción para que lo disfrutes. En esos tiempos oscuros, el aficionado estaba sometido ante estos entes. La TV solo tenía mensaje de ida, más no de vuelta. Todos en sus casas mentaban madres o discrepaban con los comentaristas que estaban haciendo su show delante de la cámara. Todo era así, solo había un mensaje de ida, pero nunca de vuelta. A medida de que el mercado se fue expandiendo con redes sociales y contenido independiente, la TV tuvo que evolucionar hasta cierto punto, perdiendo también un buen sector de su audiencia. En aquellos ayeres se sabía muy bien que la tendencia de los comentaristas era simplemente defender al equipo de casa, el América. Eso, nuestros abuelos, padres, tíos lo sabían. Siempre en los programas de la extinta Televisa y Televisa Deportes se podía criticar a todos menos al América, pues quien se atreviera a hacer una crítica hacia su directiva, jugadores y demás, tendía a irse. O estaban, por lo menos, avisados. Por eso, durante esas épocas, jamás vimos que los equipos editoriales de diversas décadas, o los más recordables como Raúl Orbadaños, Javier Alacrán y todos los que lo secundaron en los 90s y principios del milenio, cuestionaran o hicieran una crítica hacia el equipo de casa. Incluso en las narraciones siempre hubo esa tendencia hacia el equipo de la empresa. Era lógico. Cuando hay un club en esa casa, la credibilidad y la objetividad, la imparcialidad, no existen. Siempre hay línea. De hecho, uno de los personajes ajenos a esa televisora se hizo muy famoso por ese simple hecho en aquellas épocas. José Ramón Fernández, quien con sus protagonistas marcó una línea totalmente diferente y hasta imparcial con respecto a Chapultepec 18. Pues en sus programas siempre se cuestionaba al América. A todos los clubes sí, pero el América era parte de la comidilla de su mesa de debate y análisis. Eso le molestaba a Televisa, que exhibieran en esos contenidos a nivel nacional las deficiencias del equipo, los malos manejos de la liga y el monopolio que estos ejercían. De ahí se deriva el tema de los robos arbitrales, porque en sus programas siempre había una lupa más contundente sobre el equipo de la televisora de enfrente. Pues mientras Chapultepec 18 callaban, los pupilos de Joserra tenían cuerda para seguir despotricando, muchas veces con argumentos sólidos, sobre los azulcremas. Y nació el término que hoy conocemos muchas veces malamente como antiamericanismo. Pues Televisa, para rebatir los argumentos que siempre presentaban en contra de su equipo, estos trataron de decir que todos aquellos que estaban en contra de la América eran antis. Digo malamente porque no necesariamente criticar a la América era de antis, sino que en el argot de la comunicación hay algo que se llama imparcialidad, algo que en Chapultepec 18 jamás han conocido. Ni con sus dueños, ni con sus súbditos que salen frente a los reflectores. Digamos que Joserra entendió esa parte, ser un contrapeso, un personaje que vendiera lo que ellos no vendían y estar más del lado de la verdad, aunque algunas veces no fue así. Hacer más periodismo y tener la credibilidad del 80% de los hogares. No por nada los ratings en esos ayeres eran inalcanzables para los televisos. Tanto así que sus protagonistas y todos los que lo secundaban lograron ser más imparciales. Ellos mezclaron la cultura, el humor y el buen análisis en sus programas, y no como los de enfrente, que con sus equipos solo iban a ser un cúmulo de comunicadores porristas y cromadores lamezuelas de la empresa. Hay que destacar que al paso de los años, el contrapeso de todos estos paleros siempre fueron los de enfrente, y parece ser que hasta la fecha.
Aparte de que hoy hay más televisoras las cuales siguen una línea menos consentidora con algunos clubes, como por ejemplo ESPN, aunque en algunos casos últimamente ya se han convertido en más de lo mismo, a pesar de que muchos personajes que ahí laboran son de la escuela de José Ramón. Es que por años en Televisa nadie se puede salir del huacal. Muy pocas veces se ha visto una crítica directa y audaz hacia su equipo y su personal. Por décadas han querido ser objetivos, pero siempre han sido una simulación, y ni lo serán, porque dentro de esta empresa hay códigos donde todos deben jalar para el mismo riel, aunque no les guste. Porque es por mandato, debe haber playera, línea y sobre todo se debe de crear un ambiente disque de imparcialidad, cuando por dentro se debe de apoyar siempre y por debajo del agua al equipo de la empresa, creando un ambiente amigable con los suyos. Un esfuerzo más de Francisco Javier, el huevón González, por ganar en los ratings de los partidos del Tri y de la Liga MX, que dicho sea de paso, esta vez no quisieron competencia con el juego del Tri ante Jamaica debido a que no le vendieron los derechos a TV Azteca. Este optó por reformar su equipo deportivo, con un presupuesto más grueso como el que tengo parado, para poder vencer a los aztecos. Sacaron del sarcófago al perro Bermúdez y mezclaron Univisión con Televisa Deportes hace ya más de 3 años. A esto ascendieron a Paco Villa como narrador estelar. Muchos otros fueron despedidos porque no jalaban gente y solo estaban estorbando. Como el caso del finado Javier Sahagún, Lalo Treyes, quien terminó en radios por internet de poca monta. Y muchos otros que terminaron por irse de este mundo o por quedar en el olvido, como Raúl Sarmiento, quien era el más lamerriatas del América de toda esa baraja de dinosaurios. Y que de la misma forma le pagaron mal y fue desechado como vil basura. Aún así, con la nueva camada de comentaristas y nuevos fichajes, Paco Villa se erigió como el comentarista estelar de Televisa. Rango que le habían quitado a él y a Pietrasanta en Brasil 2014, cuando les pusieron al Pollo y a Vaca como competencia, y una burda copia de Cacahuate de Martinoli y García. Ya más de 6 años, Paco Villa regresó a esa privilegiada posición y ahora se presenta como el tipo que no le entrega cuentas a nadie, a quien dice que sus jefes lo adoran y que nadie le hace decir cosas por mandato, y que no sigue absoluta línea, pues él tiene el tobogán libre para lanzar cualquier tuit o decir cualquier cosa que piense, sean con argumentos o no. Sin embargo, este mequetrefe tenía las cosas muy equivocadas, pecando así de mucha ignorancia. El primer regaño a este personaje fue a finales del 2021, cuando se atrevió a decir que Sebastián Córdoba, la disque joya del América que en términos reales es cualquier jugador del montón, se atrevió a decir, escuche bien, que era un pecho frío justo cuando este jugaba en el América. Y que en esos tiempos era como un producto vendible para Cuapa, aunque cabe señalar que jamás nadie preguntó por él desde el extranjero por malo. Y a pesar de que hubo expectación sobre sus servicios, solo fue mero humo para inflar un poco la ola mediática del futbolista que se estaba deteriorando. Pues no puedes hablar mal de un futbolista que vale millones para el negocio, aunque lo digas de verdad. Recordemos que los jugadores inflados viven de la adulación desde la TV para poderlos vender. Sin embargo, la bronca no empezó con un tuit, sino en una transmisión entre México y Panamá, donde el comentarista lo llamó al aire, ojalá deje de ser el pecho frío que ha sido en algún momento con el América. Esa frase al aire mereció un buen regaño dicho por el futbolista en una entrevista que hizo con el youtuber de la máscara de luchador, donde dijo textualmente lo siguiente: yo no veo nada de eso, críticas en redes sociales. Y hubo una vez que Henry Martín me dijo, ya le llamaron la atención al vato ese. Y le digo, ¿a quién? Y me dice, a Paco Villa, que está hablando de ti, y no puede ser porque somos Televisa. Y yo ni sabía qué pedo. Le dije, está ojete, y ya me lo enseñó Henry. Haciendo alusión de que habían regañado al comentarista, cosa que supuestamente no sucedió, pues Paco Villa siguió arremetiendo en redes sociales y poniendo en su Twitter que era un pecho frío. Pero vamos a poner bien las cosas sobre la mesa. En Televisa hay ciertas cláusulas. Cuando los comentaristas están tras los micrófonos, estos no pueden decir nada ni contradecir nada a su personal, jefes o empresas. En este caso es el América, a la cual no se le puede cuestionar directamente desde el mismo escritorio de la empresa.
regaño a Paco fue evidente y este tuvo que medio limpiar su imagen a través de su cuenta personal, que afortunadamente no le pertenece del todo a la empresa donde labora. Pero, ¿qué queremos decir con esto? Simplemente que era más fácil ser imparcial en Twitter que en los micrófonos de la empresa. El acto sí tuvo una llamada de atención, porque Paco hasta ese momento decidió ya no meterse en camisa de once varas. En pocas palabras, le dieron la primera advertencia. Luego, llegó a picar la cresta en redes. Dijo que jamás le habían llamado la atención y que lo más seguro es que a los jugadores del América les hubieran regañado por andar, supuestamente de mentirosos. Cosa que no sucedió como dijo, pues los futbolistas siguieron jugando como si nada. Paco quiso lavar su ridículo. Eso sí, a este ente ya no se le vio al menos en la recta final del año despotricar contra el entonces jugador del América. Aunque hay que decirlo, Paco no estaba equivocado. Córdoba es y será un tipo que no siente los colores y que poco o nada vale su nuevo momento futbolístico. Aún así, el narrador ya había quedado en evidencia, pero se le daba el beneficio de la duda, pues siguió tocando el tema aunque en menor medida y con una cautela más específica. No obstante, ¿quién iba a pensar que meses más tarde terminaría por ratificar esas llamadas de atención previas y dejaría su dignidad por los suelos? Esta segunda ocasión es donde de plano la segunda advertencia se convirtió en una exhibición magistral del pobre personal de la televisora, que no le quedó más que alinearse y pedir una disculpa pública. La poca credibilidad de los comentaristas de TUDN terminó por los suelos y sirvió como una advertencia para todos los que se atrevan a criticar el proceso del equipo azul crema. De hecho, lo sucedido primero en la TV y luego en las redes sociales es la prueba fehaciente, en flagrancia, de que en esa televisora debes estar alineado si quieres disfrutar de los sueldazos y de los privilegios que solo ahí se pueden dar. Hace algunos días, en el programa de debate, al perro y a Paco se les olvidó que estaban en Televisa y por primera vez ejercieron su derecho de libertad de expresión al aire. En la mesa estaban ellos dos y Enrique Borja como invitado. Estaban hablando del América y de que de plano no hay jugadores que valgan la pena en el equipo. Debatían sobre que el equipo no tiene un volante por derecha y el perro dijo textual lo siguiente: ¿De veras? ¿En todo el planeta no hay un extremo derecho? Luego, Paco Villa complementó diciendo que muchos equipos se la pasan contratando jugadores que terminan contrato, pero que el América no puede hacerlo. Y luego el perro dijo la frase matona del año: o no tienen lana o la directiva no funcione. Esa frase mostró las dos realidades del América en tres simples segundos. Luego Paco remató al chilazo: no funciona Baños, haciendo alusión a la triste realidad del equipo, que está secuestrado por un grupúsculo de incompetentes, los cuales solo hacen negocios para ellos, incluidos precisamente Baños y Barcárcel, quien es el encargado de llevarle todos los chismes a Emilio, a quien poco o nada le interesa por ahora su equipo. Esos comentarios siguieron al pequeño debate con Enrique Borja, quien trató de suavizar haciendo alusión a que los responsables eran los jugadores y que a pesar de que estos dos comentaristas pidieran un volante por derecha, era el equipo quien tenía que responder. Porque el fútbol es asociación y no por un elemento que no funcione, todo se iría a la ruina, justificando al 100% a Santiago Baños, excusándolo por completo del script. El perro y Paco por un momento sintieron que estaban en la televisión independiente, pensaron que no tenían línea y que eran sumamente libres de expresarse en la televisión más monopólica de México, saltándose por completo las trancas de una línea que por años debe siempre respetarse. Así de fácil, ambos, como perros rabiosos, para generar una polémica en la cual irónicamente tenían razón, se le fueron a la yugular a Borja, quien ya no supo qué decir, pues él mismo sabía que estos dos estaban cometiendo una traición. Prácticamente estaban sentenciados y eso se vería horas después cuando tuvieron que salir a pedir una disculpa pública en sus redes sociales. En esos momentos, los televidentes por fin veían un poco de objetividad en esa televisora, algo de lo que siempre han sido carentes. Por primera vez el americanismo se sentía identificado, más no ofendido. Luego de los fiascos de una directiva mediocre, se veía por fin reflejada en esos comentarios: América no tiene dinero y Baños es un incompetente. Prácticamente estaban dando a entender esos dos puntos. Sin embargo,
su libertad de expresión y su credibilidad se iría a la basura horas más tarde. De hecho, antes de pasar a ver cómo la dignidad de estos dos se fue al caño, hace 3 días un usuario de Twitter le cuestionó a Paco de por qué nadie señalaba a Baños como responsable y por qué nunca esta televisora había sido incisiva con el directivo americanista, a lo que Paco contestó: lo que ves en pantalla. Ya déjense de teorías ochenteras, yo digo lo que pienso sin ningún problema con mis jefes. Tweet fue lanzado el 20 de enero, luego vino lo del programa el día 21 y después ambos terminaron con la cola entre las patas y lamiendo suelas por conservar su empleo. Ahora sí, como dice el meme, 3 doritos después o 2 días después, apenas el 22 de enero de este año, Paco Villa puso un comunicado en su Twitter, justo el que ves en pantalla y que dice la leyenda siguiente: ofrezco una disculpa sincera al Club América, a su directiva y en especial a Santiago Baños por las opiniones personales expresadas el día de ayer. Antes de dar nuestra opinión en el show, no le preguntamos al club ni le dimos la oportunidad de dar su posición con respecto a las necesidades de los jugadores y las negociaciones que pueda estar llevando la directiva durante la ventana de contrataciones. Una vez que termine la ventana de traspasos, invitaremos a Santiago Baños a TUDN para hablar de las transferencias que ha hecho el América. Ahí le preguntaremos todas nuestras inquietudes y de la afición del club. Así, textual, como usted lo leyó o lo escuchó en este extracto de video, el texto es contundente, es estridente y evoca a una censura descomunal. En pocas palabras, nadie puede cuestionar a Baños a través de las cámaras de la empresa. Nadie puede hacer mofa ni siquiera señalar su mala administración, ni tampoco pedirle una rendición de cuentas, ni el porqué de las carencias en cuestión de traspasos. Ni mucho menos pueden alargar la boca mientras la etapa de traspasos no haya culminado. O sea, nadie puede cuestionar al equipo de casa con la herramienta de la casa. No importa si son las vacas sagradas, al final, solo son unos empleados que deben seguir órdenes sin salirse del guacal. Esto son todos los personajes de esa televisora sin distinción. Es la verdad, triste realidad para estos entes que laboran en la gran ramera de la comunicación. Lo terrible de todo es que ese comunicado no lo puso Paco, no fue obra de él ni salió de su sentir. Ya que el perro Bermúdez en su cuenta personal puso exactamente la misma letanía. El mensaje venía desde arriba, desde los jefes y sobre todo, desde las oficinas del América. No debía haber ningún cuestionamiento, ni mucho menos debía haber ningún problema en comunicarlo a los aficionados. Texto despedazó por completo a los comentaristas que quedaron como unos viles muertos de hambre, quienes tienen que alinearse y perder toda su dignidad para conservar el trabajo, dejar de lado el derecho de libertad de expresión y siguiendo una línea y un patrón altamente nefasto y estridente, muy normal en esa empresa. La reacción de la afición fue para algunos sorprendente, para otros típica de 2 súbditos de sus patrones y de la televisora. Para otros, fue prácticamente el final de estos dos con la poca credibilidad que tenían delante de la cámara, pues ¿ahora quién les va a creer cuando estos traten de cuestionar a otro equipo que no sea el América? Si sus contenidos eran basura, ahora con esto se convertirán solo en una anécdota de la comunicación deportiva, ya que terminaron como 2 viles peones que solo sirven para hacer un show barato. Tal como lo dice el texto, un circo de poca monta, sin imparcialidad y sin objetividad. Eso es realmente TUDN, para quienes todavía siguen creyendo que esos tipos tienen libertad de palabra, para quienes creen que son unos eruditos de los deportes y de la opinión. Aquí queda netamente demostrado que solo son una simulación, unas marionetas que sirven para divertir y que no tendrán línea para decir lo que piensan. Unos tipos robotizados y mangoneados por la línea editorial de su asquerosa empresa. Para quienes siguen creyendo en una pantomima, en ellos está la prueba fehaciente y en flagrancia, dejándolos ahora en el repugnante basurero de la historia de la comunicación deportiva. Esto queda claramente ratificado lo que venimos diciendo a través de la historia en esta parte de nuestro canal, donde hemos exhibido la corrupción en la televisión. Además de que sus personajes solo son eso, unos títeres y no se mandan solos como en esta ocasión quisieron hacerlo.
también es una muestra de lo punitiva que es la línea que se tiene en esa empresa. Pero pregunto, ¿alguien realmente es fan de Televisa y defiende esta clase de prácticas mezquinas y arcaicas? Cuando un medio de comunicación es totalmente imparcial, siempre se ven las miradas de las distintas opiniones. TUDN pudo ser más inteligente y dejar la crítica hacia su otro empleado, Santiago Baños. Y este pudo haber ido al estudio a desmentir con argumentos su gestión, pero no. Decidieron irse por la fácil, destruir a estos dos peones, súbditos de la televisora, y exhibirlos a nivel nacional a través de sus redes sociales en un acto represor en términos generales. Lo espantoso de este asunto es que estos dos personajes, tanto Villa y el perro Bermúdez, tuvieron que doblar las manos por andar de hocicones diciendo cosas que están prohibidas y donde el derecho de réplica es inexistente con el equipo de casa. Hasta ahora, en ninguna otra televisora se ha visto este fenómeno tan marcado y directo. Antes, cuando menos, los empleados no pecaban de ingenuidad y todos se alineaban para no quedar en el ridículo. Ahora, queriendo demostrar su disque libertad de expresión, estos dos terminaron como unos simples peleles. La pregunta es, ¿cuánto les afectará en lo que resta de su carrera a estos dos? De entrada, Paco Villa tiene cero credibilidad, solo es un payaso gritón y nada más. Cuando quiera criticar a otros clubes, los aficionados se lo van a recordar, se lo van a acabar, nadie le creerá. Y su opinión valdrá 3 hectáreas de berenjena. Todos se van a pitorrear de él y será simplemente un personaje de relleno en sus transmisiones. Tendrá interacciones, sí, pero casi todas serán una burla, de mofa hacia su persona y hacia una actitud lamebotas y mezquina. Y del perro Bermúdez será algo similar, aunque este personaje ya esté más cerca del retiro. Realmente, los dos quedaron mal parados ante sus jefes y ante la audiencia. Todo por ejercer una opinión personal. Dicho sea de paso, siempre debería ser en la comunicación, poder ejercer ese razonamiento y cuestionar a quien te tiene trabajando allí. Es válido, siempre y cuando haya argumentos, pero por ahora ha quedado claro que nadie puede tocar al equipo de casa. Que todos ahí deben de ser unos porristas de plástico, personajes sin cerebro. Solo se les da la oportunidad de salir a cuadro, de hacerse famosos y de ganar mucha plata a cambio de ser unos agachones deportivos. Esa es la clave de todo esto. Y hoy, más que nunca, se confirma por qué las redes sociales y canales de YouTube siguen ganando mucho terreno en credibilidad. Pero ojo, hablo de quienes realmente son independientes, pues en realidad son muy pocos en este ramo. Pues también, esta televisora tiene varios tentáculos, los cuales ya se han esparcido hasta por estos territorios de YouTube, donde hay un pequeño número de independientes que logran mostrar a su manera una verdad que es tan evidente, pues todos los demás están asociados en convenio o simplemente no monetizan al 100% sus contenidos porque deben responder a sus patrones, quienes les dotan de imágenes exclusivas de sus juegos. Aún así, se celebra en demasía que la afición hoy en día despierte y vea que en realidad, en la televisión, como Televisa, nada es lo que parece y donde la casa poco o nada pierde. Hoy también podemos decir que este video le arderá a todos aquellos que están con esta clase de personajes, que se niegan a creer que estos pseudolíderes de opinión son libres de decir las cosas como son. También celebramos el hecho de que nuestra audiencia tenga mucho raciocinio y entienda que poco a poco esta televisora, aparte de ser basura, esté quedando en el olvido, ignorando algo que ellos jamás han conocido, que es la palabra objetividad e imparcialidad. Dos ingredientes que muy pocos tienen y que se atreven a compartir con lo más valioso que existe en un medio de comunicación llamado auditorio. Pero dime, ¿realmente tendrán el valor moral tanto Paco Villa y el perro Bermúdez de criticar a otros equipos de fútbol que no sean el América? ¿Son estos dos solo personajes baratos que sirven a los intereses de sus jefes y no son unos líderes de opinión como ellos y sus fans piensan? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.